La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 17 de abril. La semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Un tesoro en común. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, yo trabajaba para un comerciante de leña y carbón. Debido a la escasez general, solo se nos permitía vender pequeñas cantidades a los particulares. Yo era responsable de vigilar la distribución. A menudo un anciano venía con una pequeña carretilla a comprar leña. Yo la atendía personalmente. Un día le pregunté, ¿no es demasiado duro empujar esa carretilla cargada? Sí, pero es un regalo para mis hijos. Me alegra mucho poder darles esta leña. Conmovido por su abnegación, le pregunté, dígame, ¿sabe cuál es el mayor regalo que hemos recibido? El anciano, que estaba amarrando el saco a su carretilla, se enderezó y con ojos radiantes me dijo, Dios nos dio a su hijo muy amado. Yo estaba maravillado. 5 minutos antes solo teníamos relaciones comerciales, pero de repente podíamos hablar como dos hermanos en Cristo. La generosidad de este anciano hizo que nuestra mirada se dirigiese hacia aquel que ofreció el mayor tesoro que pudiésemos imaginar. Dio su vida para salvar a los hombres. Luego tuvimos una hermosa conversación sobre el Señor y su gran salvación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.